¿Qué tal, duelistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo mi opinión de qué personaje elegir. Y aquí está la campaña de predecir el personaje más usado por la World Championships 2023. Para eso vamos aquí a ir a información. Dejen cargar un poquito. Aquí en esta sección de la campaña de predicción del personaje más usado, seleccionamos ahí. Dejen que cargue. Como ven, yo todavía aún no lo elijo, ya que quería elegirlo con ustedes. Entonces vamos más para abajo. Aquí dice que si por lo menos le atinamos a uno, nos darán 100 gemas. Por dos, 200. Y si le atinamos a los tres, nos darán 300 gemas. Y si por lo menos le atinamos a uno, participaremos en una lotería que podemos obtener hasta 5000 gemas o hasta 200 gemas. Esto es al azar. No va a ser que por atinarle uno voy a ser parte de los primeros 50. No. Esto va a ser todo al azar. Así que hay que tener fe, o hay que tener la esperanza de que podremos ser de los primeros 50, o podríamos ser de los primeros, o podríamos ser de los 1000 jugadores. Entonces esto es de la suerte, así que suerte para todos. Y más abajito aquí nos presenta un ejemplo de los personajes que se han utilizado más en la primera fase. Como ven, está Bandido Kid, Ichizu, Yuya, Yuto y Yugo. Yo tenía pensado elegir los tres primeros, Kid, Ichizu y Yuya, pero como ven, Yuto y Yugo se coló. Entonces Yuto comparte el mismo deck que Yuya. Entonces aquí es donde entra la paradoja, cuál de los dos elegir. Entonces yo iba a elegir los tres primeros, pero ya ustedes elijan los que ustedes les guste más. Pero también les iba a enseñar otra forma, que si aún están indecisos, es ir directamente al PvP, porque aún tenemos tiempo. Así que vamos aquí a la sección de la World Championship. Y como ven aquí en mi ranked, está Ichizu, Yugo, Aporia, que como les digo, es que ahorita están metiendo personajes random, pero es el deck Orcus. Este, en vez de llevar el mech, llevaba Orcus. Igual que Yami Yugi, llevaba Orcus. Y Yuto lleva Lodice. Playmaker, este no lleva su Code Taker, sino que lleva Orcus. Yuya lleva sus Odais junto con Yuto. Bandido Kids y Bandido Kids llevan su Orcus. Entonces ahorita están tomando un sentido de que elijo cualquier personaje y meto Orcus. Es que el deck Orcus no depende de la habilidad. Esa es la diferencia de los Odais, como la de Speed Royce, que es de Yugo. Entonces Yugo está entrando ahí más o menos para hacerle la vida imposible a los Orcus, ya que tiene sus sincros que son muy buenos negadores. Entonces, pero prácticamente ustedes entren a su PvP y ustedes ya tendrán otra alternativa de cuál otro elegir, qué personaje elegir. Como ven, se está repitiendo Bandido Kid, los Odais con Yuya y Yuto, y todos los demás son random, que me parecieron a mí, y Ichizu por los Orcus, ¿ok? Entonces aquí también pueden darse una orientación de qué personaje elegir. Al igual que si entramos aquí a clasificatoria, aquí nos vamos a llevar una sorpresa. Ya que en mi país, bueno, yo soy de Latinoamérica, aquí los paradoja por la unión elemental y por el deck Orcus se está metiendo. Está Yuya, está Ichizu, Revolver Varys por sus Rockets. Este es un deck muy bueno. Entonces también se está colando como el Speedroy de Yugo, y Varys, Revolver por su Rocket. Y como ven, está Ichizu otra vez, Varys. Entonces aquí también pueden darse otra idea, pero esto es en Latinoamérica. Vamos a ver en el global. Aquí en el global, como ven, está Yuto, pero pienso que es su deck Odais, al igual que aquí hubiera podido ser también Yuya, porque prácticamente comparten el mismo deck. Está Bandido Kid y Varys. Y como ven, aquí está Yuya, Yugo, Varys y los Paradoja. Entonces prácticamente están optando mejor en ir de lleno con los Orcus, con la unión elemental, y así bajar rápido sus Six del Orcus. Se me fue el nombre, de Rginsu o algo así, no me acuerdo su nombre. Entonces aquí también pueden orientarse cuáles personajes pueden ser más viables, o si quieren más, ir viendo todos los continentes. Miren, como ven aquí, Varys, Revolver en primer lugar, pero prácticamente están llevando los mismos deck. En Latinoamérica, que ese mío ya lo vimos. En Europa, ya ven, aquí les digo, mira, aquí están Yuya
y Yuto, prácticamente lo mismo. Y Chizu, aquí no está Bandido Kids. Entonces aquí pueden ir viendo también que los personajes que están usando en, por cada región. Como ven, ahí está otra vez Yuto y Yugo y Varys. Entonces acá usó Luna Hechizo. Prácticamente es por la habilidad, como les digo. En Asia, aquí está, ¿ven? Aquí está Bandido Kids, Revolver y Hechizo. Entonces, como les digo, prácticamente el deck depende de la habilidad. Entonces aquí es tres opciones para que ustedes vean qué elegir. En el PvP normal, ustedes van viendo qué les sale más. En clasificatoria, resumiendo, como les digo, resumiendo, qué personajes están más. Y por último, en la sección de predice en la campaña, pues aquí predice al personaje más usado. Tenemos abajo las tres opciones. Entonces, como ven, esas son las formas de orientarse un poquito. Y yo, como les había mencionado, yo voy a escoger primero a Bandido Kit. Segundo, dejen. Es que lo hubieran puesto por sección de mundos. Aquí está Hechizo. Y finalmente, dejen que cargue. Y finalmente vamos a poner a Yubel más para abajo. Espérense. Yuya, ¿dónde está Yuya? Ya se me pasaría. Déjenlo, ¿dónde está? Ya me lo pasé. Yuya saca aquí. Esos tres para mí los voy a elegir. Como les digo, ustedes pueden elegir a Yugo, a Yuto, los que ustedes les convenga más. Yo, para mí, esos son los tres más usados. Ustedes pueden elegir, no porque yo elegí estos, van a elegir estos mismos, sino que ustedes pueden elegir los que ustedes quieran. Aquí ya es de suerte, espero y ustedes también tengan suerte y por lo menos acierten uno o dos o los tres y así poder participar en la campaña de la lotería. Y nada, espero y les guste este video, esta humilde opinión. Como les digo, tienen tres formas de elegir. Aquí en esta que nos permite es una. En el PvP, ustedes vean qué les sale más. Y en su clasificatoria, ir viendo en cada región qué personajes están más, son los más usados. Pero yo siento que para mí estos son los tres más usados. Entonces espero y les guste este video. Les voy a dejar mi Discord por si tienen alguna duda. Con gusto los ayudaré. Que tengan bonita tarde y sin más, que pasen un bonito día.